Fíjese que ayer, solo permítame que he estado ahí, ahora solo le voy a poner esto. Ok. Ayer, pueden descender, mis amados. Ayer estuve ministrando la Santa Cena, como usted bien sabe. Pero hubo algo que dentro de la administración que es amplísima, amplísima, amplísima. Es una administración. Espero no ser exagerado, pero es interminable los beneficios que trae la Santa Cena. Bueno, me quedé con un montón de cosas que no ni siquiera entramos a conocer. Pero dentro de las cosas que sí conocimos, estuve ministrando el pan, las hazañas del pan, y había una de esas hazañas que está escrita en el libro de Jueces, capítulo 7. Que lo vamos a ver primero Dios, lo vamos a ver un poquito más, que era la destrucción, por decirlo así, del pueblo a través de la pobreza. Los madianitas se habían apoderado de Israel en puntos claves estratégicos y los habían empobrecido. Entonces, cuando ellos claman a Dios y Dios le levanta a Gedeón, y usted sabe toda la historia preciosa de Gedeón, no me quiero detener mucho en ello. Una de las cosas que sucedió fue que él pidió señales. Usted se recuerda que Gedeón pidió señales, varias señales. Pero dentro de las señales que le entregaron, había una que decía, el Señor le dijo, desciende con tu siervo Fura al campamento de los madianitas y ahí vas a oír lo que está pasando, si tienes todavía duda. Entonces él desciende. Y oye que están platicando dos, y uno está diciendo a su compañero, anoche tuve un sueño, y el sueño fue que un pan de cebada venía rodando y aplastaba las tiendas de Madián. Entonces, cuando eso sucedía, el Madián era esparcido. Entonces el compañero, que no era israelita, ni profeta, ni nada, le dijo, yo sé lo que es ese sueño. El Dios de los israelitas ha entregado en sus manos a Israel, a Madián, y Madián va a ser destruido. Él mismo, hermano. O sea, mañana perdemos el partido por goleada. Eso fue lo que él dijo, ¿ah? Mañana nos meten más o menos 5-0, como han dejado a algunos grandes equipos en algún momento, ¿verdad? Espero que usted no le vaya a molestar eso. Entonces, y cabal, eso pasó. Entonces yo estaba ministrando ayer que en la Santa Cena el Señor reparte el pan y dice, esto es mi cuerpo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros comemos el pan, todas las hazañas que comió, que hizo el pan, se vuelven a repetir solo que en nosotros. Lo comemos con fe, nos estamos comiendo el pan, entonces el pan de cebada aplasta a los madianitas. Los madianitas son los que empobrecen al pueblo. Esos son los madianitas. Entonces, cuando hablamos yo quiero platicar un poquitito de este tema acerca de la pobreza y de la riqueza. Pero le voy a decir por qué. Mire, a través de los años que el Señor me ha concedido el privilegio de ministrar matrimonios, todos los lunes, desde hace 31 años, nos hemos reunido hablando de un tema distinto. Hemos tocado temas de toda índole, nos ha tocado ministrar persona a persona, ahora ya no lo hago yo persona a persona, el Señor me ha dado ayudas ministeriales que lo hacen. Me he dado cuenta en esos 31 años que generalmente la problemática, por muy variada y diversa que sea, procede de cuatro puntos principales. Así como en el paraíso salía un río, se dividía en cuatro brazos. Así como el altar tenía cuatro esquinas, así como una buena mesa tiene cuatro patas. Los problemas en el hogar que terminan en la disolución de los mismos generalmente tienen el origen en cualquiera de estas cuatro, de estos cuatro ángulos. Uno es la economía. Algunos piensan que es el dinero. No, no es el dinero, es la economía. Lo económico. El otro es el área sexual. El área económica, el área sexual. Mire, pues en el área económica
Algunos pensarán así, ah, hombre, si yo tuviera dinero no tendría problemas en la casa. No, eso es mentira. Porque si no, no se divorciarían los ricos. Tienen plata, ¿va? Pero el dinero, y por eso el Señor dijo claramente que el dinero no era el problema, sino la actitud que nosotros tuviéramos hacia el mismo. El amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Pero el dinero no. El dinero bien utilizado es una gran bendición. Pero el dinero en el corazón del hombre, eso es una maldición, desafortunadamente. Bueno, entonces está el dinero. Está la familia política o terceros, ¿verdad? Que no forman parte del núcleo esposo-esposa. Ahí empiezan los problemas, ahí también hay problemas. Y yo le llamo a veces familia política o no natural. Ahí tendríamos que hablar de muchos, de mucha gente que, digamos, ahí están cuñados, ahí están suegros, ahí están, pero incluso están hijos de matrimonios anteriores de la pareja actual, ¿verdad? Eso puede causar también problemas y Dios quiere que se logre solucionar eso. Bueno, el punto es que, ¿y cuántas llevo? ¿Cuáles llevo? Economía. Sí. Y el último sería el reconocimiento de autoridad. Porque existe un pleito desde que, de ahora más, ahora mucho más, pero existe un pleito desde que la pareja es muy joven, desde que nace el matrimonio, de quién es el que va a gobernar. Y entonces, yo, por ejemplo, escuché a una persona que me contó que había ido a una despedida de soltera. Y me dijo que en la despedida soltera una hermana de la iglesia, que era de las más sabias de la iglesia supuestamente en aquel tiempo, hace más, como 30 años, estaba dándole consejos a la hermanita que se iba a casar y le dijo: mija, recordate que el hombre es la cabeza, pero nosotros somos el cuello. Y si el cuello quiere que la cabeza diga no, di la cabeza dice no. Ese fue su consejo. Entonces, mire qué consejo, realmente le estaba diciendo... Lo que le estaba diciendo es, si él quiere decir que él manda, está bueno, déjalo. Pero al final, afina tanto tus artes. Todas artes, culinarias, sexuales, lo que sea, y va a ser lo que vos querrás. Entonces, el matrimonio nace en ese momento, ese matrimonio, no el suyo. Yo sé que en su casa no existe problema, pero ese matrimonio nace con un pleito. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Ese también es otro tema que hay que explicarlo. Pero entonces, ayer yo estuve ministrando este tema, yo le puse varios temas, varios nombres, pero este quedó al final. Enfrentando la potestad de la pobreza. Porque entonces esa potestad va a hacer pedazos el matrimonio, la familia, la va a hacer pedazos. Entonces hay que enfrentarla. Pero tenemos que dividir en dos esta situación. Tenemos que poner que hay cosas que son espirituales y hay cosas que no son espirituales, materiales, carnales, literales. Por ejemplo, si una persona no administra bien, pero aunque estas están íntimamente vinculadas, si una persona no administra bien, que esa persona no pretenda que lo espiritual le va a solventar todas las cosas. Ahora, lo espiritual sí le puede ayudar en algún momento. Sí le puede ayudar para salir de un hoyo, un milagro. Puede venir un milagro en determinado momento de escasez, puede venir. Pero esa persona tiene que administrar el milagro que le dieron. Porque no va a esperar que ahora, como ya Dios me dio de milagro, me pagó una deuda al Señor, ahora mañana, en la otra deuda es que me voy a meter de ahora en adelante, entonces el mismo milagro, porque como ya me ayudó aquí, que siga la fiesta. Entonces, porque entonces eso ya no sería sabio ni prudente. Entonces, yo quiero en este PowerPoint o Keynote o lo que usted quiera, quiero que analicemos algunas cosas. Pero antes, le quiero dar
un refresh de un versículo que usted conoce, una actualización de un versículo que usted conoce, creo yo que lo conoce, y que está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 9. Las diferentes versiones lo dicen de diferentes maneras. Yo quiero leérselo en la Biblia textual, tercera edición, o la textual, porque son las más actualizadas. Y es, me gusta mucho como dicen, fíjense que dejé mis lentes ahí en mi, no sé si me puede hacer favor, Huguito, que creo que es el que me está atendiendo, ¿sí? Entonces, dice acá, Biblia textual, tercera edición, como está escrito, porque esto está escrito en el libro de Salmos, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, aquí hay una clave, y gracias, gracias, Huguito. Aquí hay una clave, que a veces nosotros solo la leemos así a la carrera, ¿verdad? Y decimos, sí, está bien. Y algunos la leen mal, porque fíjese que, digamos, hay algunas versiones, no leo ninguna de estas, sino que hay algunas versiones que dicen, repartió, mire esta, Arca Fernández, y esto no es el concepto original. Repartió con largueza a los pobres. Ese no es el concepto. No es de repartirle a los pobres. Por eso le estoy mencionando todas las demás versiones que no dicen así. Repartió, coma, dio a los pobres. 1990. Biblia Moderna Prat, segunda edición. Ha esparcido, coma, ha dado a los pobres. La otra, como está escrito, derramó, coma, dio a los pobres. Pero ponen dos tiempos. Primero repartió. Cuando terminó de repartir, le dio a los pobres. En otras palabras, él no se sentía pobre, ni era pobre. Que este es bien tremendo, hermano. Pero es que se me amontonan un montón de ideas que yo quiero en el nombre del Señor. Ayúdame, Padre, porque, bueno, yo he estado orando, ¿va? Pero no oré aquí, Padre. Ayúdame, por favor, para que la palabra llegue a todos tus hijos y tus hijas y recibamos la bendición. Amén. Bueno, ok. ¿Por dónde iba? Ah, mire, pues, mire, yo le he contado esto que le voy a contar, ya se lo he contado a usted. Se lo voy a contar una vez más. Nosotros tuvimos un retiro de pastores en Honduras hace muchos años, estaba vivo mi apóstol, y el lugar a donde fuimos se llamaba, estábamos a orillas del lago Yohoa, en Honduras. Y entonces había un campamento ahí que alquilaron, habían bungalows, no de primera calidad, pero por lo menos podíamos dormir, nos teníamos que espadear con los zancudos todas las noches y tener un montón de cosas, pero ahí estábamos. Y la comida que nos daban, pues era pescado que agarraban ahí en la laguna, ¿verdad? Pero así como para nosotros que somos como de 8 cilindros, lo que nos daban, hermano, francamente, pero no nos quejábamos, ¿verdad? No nos quejábamos, pero llegamos a la conclusión con los muchachos, con unos cuantos, ¿verdad? ¿Quién trajo carro? ¿Quién no se vino por aire? ¿Tenés vehículo? Llévanos, vamos a buscar algo afuera. Entonces salimos a la carretera. En la carretera encontramos varias tiendas, un poco más grandes que las que nosotros conocemos como tiendas, y sí vendían comida. Entonces nos veníamos ahí, mire, a mí deme tal cosa, y tal, y nos amontonábamos. Y cuando nos dimos cuenta, empezó a llegar bastante gente. Como que nos siguieron la pista, nos dijeron, estos ya descubrieron dónde está el tesoro, ¿eh? Y entonces llegamos, en una de las tiendas en donde nosotros estábamos, llegamos, habían varios muchachitos jugando en un piso de tierra. Estaban jugando. Y entramos muchos pastores, porque era grande el lugar, y entró una hermana millonaria, que había ido también al retiro, y que tampoco le satisfacía la comida. Entonces salió y fue, y estaba aquel muchachito, muchachiterío ahí, ¿eh? Y entonces cuando ella entró, se le quedó viendo a los patos. Y le dijo al encargado, mire,
Deme, por favor, tiene esa lechita que está ahí. ¿Se recuerda aquellas lechitas que tienen sabores, que de fresa, de chocolate? ¿Sí sabe de cuál le estoy hablando, va? Deme esos y deme esas galletas y deme tal cosa. Y vamos a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Era un montón, hermano. Yo creo que eran media Honduras. No, 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 tampoco. Eran un montón. Y póngale que eran unos 15, va. Deme 15, 15 lechitas y 15 tal cosa y 15 tal otra. Y entonces se las dieron, sacó el dinero y pagó y se acercó a los patoquitos y les dijo: bueno, mis hijos, esto se los manda el Señor Jesús. Y se los dio. Y entonces yo me quedé asombrado. Tan asombrado que son años, hermano, y no se me olvida. Y entonces yo le dije al Señor: Señor, qué lindo, aquí, qué hermoso. Qué bonito ser millonario, Señor. No, yo así, de veras, yo así le dije al Señor. Y el Espíritu Santo, yo sé que hay algunos que piensan que el Espíritu no le habla a uno. Pero que se queden así ellos, ¿verdad? A mí sí me habla, gracias a Dios. El Espíritu me habló. Y me dijo, y me preguntó: ¿y cuánto gastó ella ahí? No había gastado mucho, hermano. La mera verdad. Yo ni me acuerdo cuánto gastó, pero no era mucho. Y entonces yo le dije al Señor: ¿y tú no tienes esa cantidad? Sí, le dije. Entonces, ¿por qué no lo diste tú? Entonces me di cuenta, y a partir de ahí, bueno, no a partir de ahí, ya venía el Señor procesando mi mente, porque yo traía otra forma de pensar. Yo traía otra forma de pensar. Con todo respeto, yo amo, respeto y honro a mis padres. Y los bendigo, porque fueron una plataforma preciosa que el Señor utilizó. Pero ellos me formaron con una mentalidad en lo económico que Dios me la tuvo que derrumbar. Me la tuvo que derrumbar. Tenía cosas buenas y cosas que no eran tan buenas. Digamos ellos... Bueno, mejor ni explico eso, pero entonces yo dije, si yo le hubiera podido dar eso, no se necesita ser millonario. Entonces la Biblia nos habla de los macedonios, que dice que en la Biblia, cuando se relata de los macedonios, dice que ellos eran pobres, pobres, pobres económicamente, pero que tenían una cosa que se llamaba la riqueza de su liberalidad. Entonces, cuando Pablo recogió una ofrenda para el sostenimiento de los santos, los de Macedonia, que eran los que necesitaban dinero, dieron dinero. Y Pablo se conmovió tanto que no se los quiso recibir, y ellos le dijeron, le suplicaron, así dice la Biblia, le suplicaron que le aceptara la ofrenda. ¿Cómo estarían de mal económicamente? Que el apóstol Pablo les dijo: no, ustedes no, ustedes están exentos. Y ellos dijeron: no, nosotros no estamos exentos. Por favor, Pablo, no nos hagas esto. Esta es una bendición. Entonces yo entendí ahí que hay gente que tiene pobreza en su billetera, pero generalmente tiene una pobreza anterior a ella. Y es en su corazón y en su mente. Todo el mundo está esperando que alguien le dé. Un montón de gente donde usted estuvo comprando todo el año pasado, panadería, tienda, zapatería, barbería, usted esperó que a final de año le dieran un regalo, le hicieran le dieran un almanaque, aunque sea. Pero muy pocos pensaron al revés. Mire, usted me ha servido todo el año, yo estoy contento con usted. Mire, usted siempre me cobra 100 pesos, hoy tenga 200. Muy pocos, porque todo el mundo está pensando en función de lo que va a recibir, pero no lo que va a dar. Y ese era uno de los problemas que los madianitas presentaban a los israelitas, porque los atacaban a la hora de la siembra. Pero ahorita voy a ir con los madianitas, espérenme un rato. Entonces aquí me quiero yo concentrar un poquito. Dios, ni mire, ni el tiempo puse, hermano, qué barbaridad, pero es que estaba emocionado. ¿Hay algún hermano que esté cumpliendo años hoy? ¿A qué? ¿Qué ha venido? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú? Vení para acá.
Me vas a ayudar, Fiat. Sube. Sube. Por donde tú quieras, sube. ¿Viene tu familia aquí? ¿Tu esposo? Ok, ahorita lo vamos a llamar. ¿Alguien más? ¿Tienes amigos en la iglesia? ¿Varios? Va, ahorita los vamos a llamar, te vamos a bendecir. ¿Me pueden traer un pastelito, por favor? Acérquelo para acá. Acérquelo para acá. Esperen, esperen. Enfóquenlo. Mire pues, tráiganle una silla a la hermana para que por favor esté ahí tranquilita. Vamos a invitar a su esposo que venga aquí, por favor, que suba el esposo. ¿Hay otra cumpleañera? Que venga la otra cumpleañera también, pues. No les vamos a hacer el feo. Ok. Ahí a la par de tu amada. Tú estás cumpliendo años, hijo. ¿Ah? Y tú también. Pues va, solo estos, ya. Ya solo estos. Porque no le quiero celebrar su cumpleaños, les quiero mostrar algo. Pero aprovechando que ellos están cumpliendo años. Ok, aquí yo quiero pedir su ayuda. ¿Hay alguna hermana o hermano que sean pilas para partir el pastel? No, pero no, yo no quiero así. Yo quiero a alguien de que le estoy hablando a usted, que siente que lo puede hacer. Él es chef, está preparado. No, yo de aquí. ¿Hay alguien que sabe que es bueno para repartir? Gracias, papito. No te estoy desechando tu privilegio, pero lo quiero hacer de esta manera. Ahí va a ver por qué. Ven para acá. Tú repartes bien los pedazos, los cortas. Va, sube para acá, pues. Aquí como... ¿Dónde estás? Aquí. Bueno, aquí tenemos platos. Ok. Recuerden que estamos en 2 Corintios capítulo 9, verso 9. ¿Ok? Ya vamos a orar por sus cumpleaños, de todo, pero sus cumpleaños nos van a servir, nos van a bendecir hoy. Entonces yo quiero que tú partas y repartas este pastel. Que no sobre y que no falte. ¿Está bueno? Va. No, para los cuatro, no. ¿Quién tiene ganas de comer pastel? ¡Ala, eh! ¿Como para cuánta nos alcanza ahí? Si los hago delgaditos, para unos 30. ¡Wow! Bueno, 10 hermanos. Un servidor que me los cuente. 10 hermanos. Aquí viene uno, dos, tres. Aquí. 10. 5 ahí y 5 aquí, por favor, con eso. 10, ahí. Puchica. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, otro más, pues. Que venga, va, 12. Entonces vamos a hacer una cosa. Padre Santo, ayúdame. Este no es un juego, hermano. Yo me quiero expresar algo que a veces lo digo, lo repito, lo grito, se los digo con griego, hebreo, español, inglés, arameo, en lenguas, jerigonza, y a veces parece como que no me diera a entender. Entonces, mire. Ella va a repartir. Va a partir y va a repartir. Aquí hay 12 hermanos más 4, son 16. Ella tiene que sacar 16 pedazos de ahí. Ahora, yo quiero que los que están aquí, ¿cuántos hay aquí dijimos? 8. ¿Y allá? 4. Entonces quiero 4 para allá. Vaya, 4 papayito. Ahí va, perdón.
Entonces, que se regrese uno para acá. Vicky, ponete aquí. Ok. Entonces, ustedes van a hacer los deseos. Díganme un deseo. Algo que no es necesario. Mientras piensan. Ustedes van a hacer las necesidades. Díganme una necesidad. De orar. No, necesidades materiales. Una casa. Una casa. Va. Tú vas a hacer alquiler. Trabajo. No. Una necesidad que en la que tengas que comprar. Cosas que tengas que comprar. Salud, alguien salud. Medicina, algo así. Medicina, va. Casa, medicina. Alimento. Aleluya. ¿Tú? Pastel. Ese está bien, pero ese es allá, papito, porque ese es un deseo. Entonces, ¿tú quieres pastel? Va, entonces ponete allá. Y tráiganme uno para acá. Otra necesidad. Padre santo. ¿Un trabajo? No, algo que, que necesitas comprar. ¿Un carro? Va, un carro. Entonces aquí tenemos. Casa. Medicina. Celular. Va, ahí está el celular. Va, ahí está el celular. Mejor en vez de celular, luz. Otro más, sí te vamos a dar pastel, pero mejor allá. Agua. Entonces aquí tenemos luz, agua, teléfono, letra de carro, casa y medicina. Ok, deseos. Un par de zapatos. Un par de zapatos. Eso podría ser como una necesidad, pero si ya tiene, se convierte en un deseo. Ir al IRTRA. ¿Un qué? Un patio grande, eso sería una casa, solamente que con un patio así para jugar fútbol, ¿verdad? Un deseo de tú quieres algo, comprar algo, lo deseas. No, pero la casa ya no. Mal. ¿Quieres ir a Disney World? Disneylandia. Va, Disneylandia. Entonces ella quiere otro par de zapatos, él quiere un patio más grande, él quiere ir a Disneylandia, él quiere ¿a dónde? Una cena en un restaurante. Una cena en Rusia, muy bien. ¿Ebu? ¿Tú también, ma? ¿O no? Yo soy cumpleañera. ¿Ah, tú eres cumpleañera? Ah, vaya. Buenísimo, esto está buenísimo. Hoy vamos a salir a la medianoche porque tengo que predicar todavía. Bueno, ¿y tú? No, yo también. No, pero yo te digo, deseo de algo que puedas comprar. Ir a ver el clásico, Liverpool contra a Inglaterra. Vaya. Vaya. ¿Ah? ¿Perdón? Esa sería una necesidad. Aquí vamos a quitar el carro. Va, pagar la deuda. Voy a hacer la deuda. Vas a representar eso. Ok, ahora ella va a repartir. ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? Vaya, empieza a repartir, pues. ¿Cuántas hay ahí? Seis. Va, repartirles, pues. Yo voy a agarrar un poquito de chocolate porque... Ahorita vamos a orar por los cumpleañeros. Me estoy dando a entender. ¿Qué le estoy tratando de decir? Lo que le estoy diciendo es que primero hay que repartir. Eso es lo que estoy diciendo. Primero hay que repartir. Para repartir hay que tener sabiduría. Hay que tener... Digamos, ahora, por eso fue yo le dije al chef que muchas gracias, pero no. ¿Por qué? Porque yo quería a una persona que piensa que puede.
Si en verdad puede, nos va a alcanzar. Si no puede, porque, perdón, ustedes son los pobres, pues. Eso, pero solo semánticamente, ustedes no, ustedes son, han sido enriquecidos en todas las cosas. Cristo se hizo pobre para que usted fuera rico, solo en el ejemplo. Entonces, si esto pudiera ser así, ella tiene que apartar primero para sus necesidades. Casa, medicina, alimento, deuda, eso es bien importante, vas a ver. Agua, luz, un patio más grande, un par de zapatos más, el clásico, Disneylandia y la cena. El problema que tenemos es que la mayoría de la gente gasta en sus deseos, no en sus necesidades. Y dentro de las necesidades no sabe distinguir cuál es prioritaria. Vamos, mientras ella sigue partiendo aquí, todavía no les vayas a dar. ¿Qué dijiste? Casa. Casa, medicina, alimento, deudas, agua, luz. ¿Qué es más importante de todo eso? ¿Qué es lo más importante? No. Según la Biblia, ¿qué es lo más importante? A ver, le voy a ayudar. ¿Se recuerda que había una mujer que tenía una deuda y llegaron y llegó su acreedor y se le quería llevar a sus dos hijos? Y entonces ella fue con el profeta le dijo qué tenía que hacer. ¿Y qué le contestó ya cuando ella tuvo dinero? ¿Qué le contestó? Le dijo, paga tu deuda primero. Entonces hay gente que tiene dinero y tiene deudas. Y cuando ya tiene el dinero, dice, voy a pagar solo el mínimo. Y paga 25 pesos. Y le ponen no sé cuánto de interés y nunca sale. Dentro de las deudas, dice la Biblia, pagad, que nosotros debemos de pagar a cada uno lo que se debe. Al que tributo, tributo. El pagar un diezmo está dentro de una deuda nuestra. La gente no lo toma en cuenta. Prefiere sus deseos. Entonces, la necesidad más importante aquí es esta. La deuda, papito. Fíjese que más que la comida. Más que la comida. Entonces, dale a la deuda su pedazo. Y que se vaya la deuda a comer ahí. Aquí déjenmelo cerca, ¿va? Aquí por... Sí, mira, como estamos en confianza, papito, mira, si querés, te sentás ahí en la grada. Aquí nomás, sí. ¿Quién más? Sigamos, pues. Ustedes van de último, muchachos. ¿Quién más? ¿Quién más? De los que quedaron, casa, medicina, ninguno dijo vestido. Alimento, agua y luz. Casa. Va, denle la casa, pues. Fíjate que no te va a alcanzar, hija. ¿Sí? Pero es que no son 16. ¿Y los pobres? Está bien. ¿Y a ellos los tomaste en cuenta? Sí. Mira, pues. Bueno, Sergio, tienes que apurarte, hombre. Medicina, alimento, agua, luz. Alimento. Dale su pedacito. Ya te ahí cerca también, mira, papito, porque vamos a orar por los cumpleaños. Ahí en la esquina. Perfecto. ¿Aquí quién más queda? Medicina, agua y luz. Este muchachito tiene una memoria extraordinaria, ¿va? Medicina, agua y luz. Vaya. ¿Qué? ¿Agua? ¿Por qué agua? Es vital, pero mire, si es que estamos priorizando.
¿Verdad que sí? ¿Usted tiene sed? Puede pedir un vaso de agua en cualquier lugar. ¿Se quiere bañar y no puede? Pues un par de días que apeste, no hay problema. No, de veras. Pero usted se deja de tomar su antihipertensivo, le da un ataque al corazón. O se va a bañar donde su mamá. Entonces, medicina. Ahora quedó luz y agua. ¿Ah? Así tendremos nosotros nuestro presupuesto. De esa manera será que lo manejamos. Porque aquí todos somos expertos. Ok. ¿Quién? Vaya, agua, por fin, papito. Vaya, ahí por ahí quédate cerca. ¿Y ahora? La luz. Pero fíjate que yo miro. Dale. Yo estoy platicando. Yo miro que ahora lo estás cortando más así. Fíjate. Porque ya hubo. Ya uno empieza a ver. Híjole, esto no me va a alcanzar. Quedaron los deseos. Pero ¿sabes qué? ¿Quiénes son más importantes? ¿Los deseos o los cumpleañeros? Entonces dale los cumpleañeros antes que nos quedemos sin nada. Ahorita vamos, a usted les tocó el peor papel, mucha, pero no importa, ¿eh? Dale a los cumpleañeros, muy bien. Bueno, está bien. Dale al animador. Está repartiendo. Hay gente que insiste que todo se le debe dar a los pobres. Es una locura. Porque en la medida que tú le das a alguien, lo haces más dependiente de ti. A él hay que ayudarlo, apoyarlo, orientarlo, empujarlo, para que él se convierta en productivo y deje de ser pobre. Primero en su corazón. Y después en su billetera. Pero si siempre se les está, hermano, eso es el comunismo. Es la idea del comunismo. Que le da todo gratis según ellos. Y todos están contentos con eso. Usted sabe que Venezuela. Mire, como ya nos pusimos en confianza, ¿ah? Usted sabe que Venezuela tenía el petróleo más, la gasolina más barata de todo el continente. No pagaban ni luz ni agua. ¿Sabías eso? Por eso amaban a Chávez. Mire cómo están ahorita. Nosotros no. Y la mentalidad que hay en el conglomerado es, perdón la palabra que voy a decir, no es vulgar. Pero es popular, ¿va? Frieguen a los ricos. Eso es aquí, ¿qué tal? No, si no somos Robin Hood. ¿A usted no le gustaría ser rico? Mire qué poquitos. Ay, gracias, mamita. Yo creo que otro pastel me traías. ¿Ya le dieron a los cumpleaños? Ahorita los vamos a bendecir. Mire lo que quedó para los deseos, hermano. Muy bien, y para los pobres. Porque el presupuesto es de esa manera, repartió. Pero tenía en la mente que iba a ayudar. Entonces, el pueblo de Israel tenía un presupuesto en el cual había primicia, cosecha y rebusco. En el rebusco, ellos tenían que apartar el 1.66 de sus ingresos para bendecir a los pobres. Pero el 1.66 de nuestros ingresos no es mucho. Pero cuando se va ahorrando, puede llegar el momento en que uno decide, define, discierne quién es un necesitado. Y a ese se le da el 1.66 que se ahorró en 10 meses. Y ya es una fuerte cantidad. Y para los pobres también hay que tener prioridades. Porque la Biblia dice que a los primeros pobres que hay que ayudar es a los de la casa, no a los de afuera.
No estoy diciendo que no se ayude a los pobres de afuera. Que primero los que tienen la prioridad son los de la casa. Ok, sigamos acá pues. Repartirle aquí a los deseos. ¿Cuáles deseos le entramos? Ayúdenme. Él quería un patio más grande, ella quería otro par de zapatos, él quería ir a ver el clásico, aquel quería una cena para llevar a su pareja, no sé si su esposa o prometida. ¿Ah? Amiga, a su amiga. ¡Aleluya! Eso ya casi, eso va cayendo casi en necesidad. O sea, a él. Entonces a él hay que darle primero. Pero la verdad, yo sí miro más delgadito ese. No, es solamente una observación, que mientras nosotros vamos poniendo nuestro presupuesto, deberíamos de ir viendo las necesidades y acortando, porque si no nos alcanza para uno de ellos, aquí sí le vamos a dar a todos, aunque sea una rodajita, ¿va? Pero en nuestros deseos, nosotros deberíamos de limitarnos. Si lo que tienes es el deseo de tener una mascota, ¿será eso una necesidad o un deseo? ¿Será una prioridad? Ay, no, hermano, es que yo no puedo vivir sin chuchos. Ni que fueras llanta. Ok, si quieres, pues ya tienes para tu cena ahí. Ahora quedaron el mundial de clubes, el par de zapatos extra, el patio, el viaje. Ahí. ¿Por qué el patio? Ah, es que él me cae bien, el canchito tan chulo que es. Denle a él. Por eso. Démosle aquí al patio, pues. El patio tiene que ver con recreación. Mire, la recreación es importante. Esto no es frívolo. Todo lo que ellos dicen, aquel quiere, ¿qué dijiste? Disneylandia, aquel quiere el partido. Y aquel, eso es lícito. Eso es lícito. La recreación es lícita, pero no es prioritaria sobre las otras cosas que vimos. Tienes que reordenar, por el amor de Dios, tu presupuesto, hermano. Un montón de gente quejándose en este mes porque no tienen cómo pagar las inscripciones, ni los útiles, ni nada, porque no tienen su presupuesto. Si tuvieran bien realizado su presupuesto anual, no tendrían problemas ahorita. ¿Cuánto decís que es mi hijo? 11,000 pesos, aquí está. Bueno, mi papá es millonario. No, lo que pasa es que soy inteligente. ¿Sabe? Aquí veo unos hermanos de Phoenix. ¿Solo tú estás o quién es más? Ok, va, tu hija. Cuando allá tenemos nosotros un retiro, allá en Estados Unidos, en septiembre. Y todos los años, cuando se termina el retiro, les decimos, hermanos, el otro año el retiro va a ser en tal lugar. Lo hemos querido hacer en Hawái, pero algunos tienen miedo de que si salen ya no pueden entrar. Y no es así, porque Hawái es parte de los Estados Unidos. Y es barato. De ahí para allá, pues es barato. Cuesta tanto. Póngale que cueste $700 el retiro completo. ¿Cuánto tendrían que dar durante el año? Lo que pasa es que la gente espera hasta el último momento. Ay, no tengo los $700, no tengo los 800, ni modo, ¿cómo los va a tener? Pero si hubiera dado 100 mensuales, tendría 1,200. Entonces tendría hasta 500 pesos para ir a gastar allá, al retiro. ¿No será que eso es lo que está pasando en tu casa y en tu caso? ¿No será que por eso es que tienes la tarjeta saturada? Y que sacas esta tarjeta para pagar esta otra. Y juegas con las tarjetas.
¿Y sabes qué es lo único que te sacas? Además del dinero. Claro que hay algunos que son pilas, ¿verdad? Porque incluso calculan los intereses. Pero eso ya son profesionales en eso, ¿va? Y lo que te sacas con eso es un estrés terrible que va a afectar tu salud. Esa es otra cuestión que te quiero decir. No te metas en deudas. La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Bueno, pero sigamos porque ya dejamos a aquellos sin pastel. ¿Ya los partiste? ¿Quién? Ah, el patio ya se fue. A ver, ok. Démosle a los zapatos porque necesito seguir ministrando, pero vamos a orar aquí por los cumpleañeros en el nombre de Jesús. Ahí sentaditos donde están. ¿Me ayudan? Ahorita voy con ustedes. Ahorita les llevo pastel a ustedes. Espiritual. Ay, de veras que no les di agua, ¿eh? Bueno, pero tampoco vinieron a engordar, ¿verdad? Pueblo, me ayudan a bendecir a estos. Gracias, gracias, hija. Dios te bendiga. Sí lo hiciste bien, pero te faltaron los pobres. Extienda sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos hermanos que en este día tan especial para ellos lo han venido a culminar a tu casa con sus hermanos, contigo, buscándote, adorándote, cantándote, sin saber ellos que hoy iban a ser bendecidos en público y levantados a la plataforma para recibir esta bendición. Esa es una señal tuya para cada uno de ellos, que ellos son importantes para ti, que tú los amas y que los cuidas, que los proteges y que les provees, que son importantes. En el nombre de Jesús, si alguno de ellos no ha recibido la bendición incluso de su propia familia, nosotros que somos su verdadera familia espiritual, les bendecimos hoy. Pronunciamos bendiciones sobre sus vidas y que tengan una expectativa de vida y una calidad de vida mejor de la que hasta ahora han tenido todavía. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, pueden descender. Ahora a mí me toca predicar. No, hermano Sergio, ¿cómo me va a hacer eso? Sí, pueden descender tranquilitos, se lo comen tranquilitos. Hoy vamos a hacer una excepción que se puede meter comida en el templo. Por hoy. Que no se vuelva costumbre. Me tardé 45, 50 minutos para decirle, usted necesita hacer un presupuesto. Usted necesita aprender a repartir. Y para aprender a repartir no lo puede hacer uno solo. Si va a hacer un presupuesto, tiene que ser con las personas, a menos de que usted sea un millonario. Les sobre la plata, entonces ¿qué necesidad? ¿Necesitamos tanto? Ahí está, agarra la billetera. Ahora necesitamos, agarra la chequera. Tal cosa, agarra la tarjeta, yo la pago en la noche. Si usted tiene esa solvencia, enhorabuena, no haga presupuestos, pues. Pero si tiene esa solvencia es porque en algún momento hizo presupuesto o tuvo una herencia. Le dieron un montón, una valija llena de euros y entonces ni modo. Pero ahora yo le pido en el nombre de Jesús que rehaga su presupuesto, por favor. Todo este año. Este es el primer tema matrimonial familiar del año. Y lo que estamos abordando en este momento es el aspecto económico. Mire pues, si no alcanza para los deseos, que se queden afuera los deseos. Si no alcanza para las necesidades, tenemos que priorizar entre ellas. Porque digamos, por ejemplo, la casa. Sí es una necesidad, pero hay gente que lo vuelve una necesidad diagonal deseo. Porque no tiene plata para pagar la cañada y se va a vivir a la cañada. Ah, porque su estilo de vida, charás. Charás. Ahí que en la populosa zona 5 que alquile. Hasta más cerca le queda la iglesia. Ah, no, pero es que no, yo cómo voy a vivir. No, hermano, por el amor de Dios, yo tengo que vivir en un lugar acorde a mi status quo. Ah, vaya, entonces, como no tiene nada.
No sé a dónde va a tener que ir a vivir. No puedo decir nombres de lugares porque podría ser ofensivo para algunos, ¿va? Pero lo que yo les trato de decir, hermano, es que tenemos que vivir nuestra realidad. Si usted no tiene para comprarle a su hijo un par de tenis de marca, pues cómprele tenis, en la paca se consiguen nuevos. Uy, no, pero qué vergüenza que me vayan a ver entrar a mí en la paca, hermano. Ay, no, si la vez pasada me vio un hermano y yo le tuve que decir que yo soy vendedor y supervisando ahí a los demás andaba. Pero salió con una su gran bolsota que decía, Francisca. Vivamos nuestra realidad. Vivamos nuestra realidad. ¿Por qué va a querer comprar un relojazo de marca o un montón de relojes si no tiene, hermano? Si no tiene plata. Es una locura. Sinceramente, es una locura. Eso sería la administración. Ahora vamos a lo espiritual. Apenas son las 9. Primera desvelada del año. Ah, sea, no. No, ya lo voy a dejar que se vaya. Mire, pues así rapidito. Si me aguanta, rapidito. Va. No me voy a tardar. Entonces fue empobrecido Israel en gran manera. Esto es el aspecto espiritual. Este es el aspecto espiritual. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Madián empobrece. Ya le dije cómo, ¿verdad? Ataca cuando los israelitas estaban sembrando. Cuando la gente va a dar, los atacan pensamientos. Ay, no, mejor no lo doy. Incluso a veces cuando ya dieron algo, lo quieren quitar. Y por eso tenemos un dicho aquí en Guatemala, que lo que se da, ya no se quita. Porque en las puertas del infierno se desquita, decían los patojos cuando nosotros éramos chiricitos, pero eso, nosotros, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, va. Pero bueno, sigamos acá. Entonces, mire, pues, Jueces capítulo 7, versículo 13. Y cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando un sueño. Esto es lo que ya le conté. El pan de la Santa Cena, pan de pobres, pan de cebada, ¡pau! aplasta a los opresores del pueblo. No, esto no es un mensaje político, los opresores del pueblo. No, estoy hablando de los opresores del pueblo de Dios, que son las deudas, la pobreza. Dios no quiere que tú estés en ese sentido. Dios no te quiere empobrecido. ¿Pero cómo te va a querer Dios empobrecido si dice la Biblia que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas? Es que ahora parece que es pecado que alguien sea rico y es virtud que alguien sea pobre. No, perdone, pero yo no recibo eso en el nombre de Jesús. No lo recibo ni para mí ni para usted. Y usted sabe, porque me conoce, yo no soy predicador del evangelio, de la doctrina de la prosperidad. Que le doy mi Toyota y para que el Señor me dé un Mercedes. No, yo no soy ese tipo de predicadores. Bueno, usted me conoce, hermano. Ni soy negociante madianita tampoco. Hermano, nosotros, el ejemplo salta a la vista. ¿Cuánto dinero le pedí para que hiciéramos la vigilia? ¿Cuánto le cobramos del parqueo para construirlo? ¿Y para que se parquee, cuánto le cobramos? No, porque no es ese mi rollo. Pero yo lo que anhelo es que usted sea libre en eso y que esa unción que ha caído sobre mí por misericordia y gracia de Dios, caiga sobre usted también. Y que usted tenga para repartir y darle a los pobres también. Y que Dios lo saque de cualquier situación paupérrima. Este mensaje es muy importante, hermano. De veras, este mensaje es muy importante. A mí me duele mi corazón cuando yo me entero de los hermanos que están atravesando problemas económicos. Créanme que me duele mi corazón. Yo oro por ellos y a veces digo, si yo tuviera, pura la millonaria, ¿va? Si yo tuviera, le daría este para acá. Pero entonces me paro y le digo, Señor, pero si tú tienes y no le se los das, ¿por qué será? Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Y tienen millones de hijos, y dentro de los hijos hay unos que son pobres, pero no es porque Dios los haya querido hacer pobres. Pues entonces, ¿cuál es el misterio?
Puede ser que sea un pacto generacional, su ancestro que hizo un voto de pobreza. Puede ser que él maldijo las ofrendas, hermano, y le cayó la maldición. Entonces ahora tiene que ser liberado. Bueno, miremos. Entonces, mire, pues. No es contigo, papayito, no. Estoy bravo con la pobreza, no contigo. Yo anhelo, hermano, yo soy su pastor, su apóstol y su padre espiritual. Y como autoridad, y no lo estoy diciendo para ponerme sobre usted, si alguien lo piensa así, mire qué hace, pero yo lo estoy diciendo de esta manera, porque el apóstol Pablo dijo, a mí Dios me dio autoridad para edificar. Yo le estoy diciendo esas palabras porque yo oro, anhelo, deseo, como lo hizo el apóstol Juan, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ok, entonces miremos, denle un aplauso al rey. Bueno, entonces dijimos que hay 9 potestades. Hay más potestades, pero hay por lo menos 9 potestades. Las voy a decir, 7 voy a decir así, solo leídas. Una por minuto, 7 minutos y nos vamos. Como yo sé que ya se le despertó el apetito a muchos de ustedes, entonces a comer pastel. Jueces 7:25. Capturaron a los 2 jefes de Madián, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña. O sea, son potestades, eran reyes, eran jefes de Madián. Los madianitas empobrecen a la gente. El jefe de Madián era Oreb y Zeeb. Cuando pelearon contra Gedeón, este los venció. Ahora, lo interesante de esto, y después, cuando los venció, se le escaparon 2. Uno se llamaba Seba y otro Salmuna. Y los persiguió. Híjole, y es una historia extraordinaria, pero no la voy a contar. Esa la puede leer usted hoy en la noche. Los capturó y los mató. Mató 4 potestades. Entonces, vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde, ¿sí o no? Mire, pues, mire. Dios, el domingo, ayer, cuando hablamos del pan de cebada y ministramos la Santa Cena, dio el estartazo. Por la fe lo creemos. Ok. Ahora nos toca administrar. Y esta preparación viene desde el viernes con nosotros, porque yo debería estar predicando el año de la reconciliación, pero no me puso el Señor el tema específicamente. Todos mis consiervos están predicando eso ahorita. La reconciliación de no sé quién, la reconciliación de Saúl, la reconciliación de Jacob, la reconciliación de todo. Y yo también le voy a entrar en un rato. Primero les voy a leer para ver qué les copio y después le entro. Pero mire, pues, pero ahorita yo lo que le quiero trasladar a usted es, Dios el viernes nos habló de, conociendo, discerniendo a nuestros verdaderos enemigos, la Trinidad satánica, que era, el primero era el tentador, luego era el difamador y luego era el que se opone a todo. En otras palabras, el tentador, el diablo y Satanás. Ahora le estoy diciendo que hay 9 potestades que empobrecen a la gente. Pero antes de eso, está poder administrar y partir bien tu presupuesto. Pártelo bien. Aquí se quedó una manzanita. Híjole. Hasta me manchó mi zapato la manzanita. Ya estuvo. Entonces, ahora miremos esto. Rápido. Solo estos 4 ya oramos y nos vamos. ¿Le parece bien? No es tarde, son las 9:10. Generalmente terminamos a las 9:20. Así que no se me ponga así todo incómodo. Vaya a hacerse. Va, tranquilo. Oreb quiere decir cuervo. Eso quiere decir Oreb, cuervo. Seer quiere decir lobo. Esos son los primeros 2 reyes, las primeras potestades que mató sobrenaturalmente. Seba quiere decir víctima. Y Samuna quiere decir sombra y tiene otros 2 significados. Esto es todo según el diccionario Hitchcock. En inglés, no en el español, porque hay 2 diccionarios Hitchcock, uno en inglés y otro en español. Aquí solo sale en inglés. También quiere decir imagen e ídolo prohibido. Debido al tiempo, no me puedo extender mucho, pero le quiero decir lo siguiente. Un cuervo
es un animal de carroña. No es de rapiña. Un águila es un animal de rapiña. Un cuervo es un animal de carroña. ¿Cuál es la diferencia entre un animal de rapiña y un animal de carroña? El animal de rapiña caza, mata a su víctima y se la come. Es sanguinario, pero es de rapiña. El de carroña no. Llega a lo que está podrido, a lo que está descompuesto. Claro que tiene su función en el orden ecológico que Dios estableció, pero ya en el orden espiritual es cardíaco, hermano. Entonces, ¿usted nunca ha visto a un zopilote que se deja ir como un águila, así, persiguiendo a un conejo? ¿Verdad que no? Sino que usted empieza a ver que están volando y dice, ahí hay un muerto. Pero entonces, ¿por qué está viendo para arriba? Ah, estoy viendo los zopilotes, están va a dar vueltas, entonces ahí abajo hay un muerto. Los cuervos igualmente son animales de carroña. Esto significa que es una potestad que solo se aprovecha. Nunca trabaja en pos de lo que quiere, como la rapiña, como el águila. Aquí me están pasando los hermanos, dice, mire qué tremendo, hermano, en zoología un carroñero necrófago, es un animal que consume cadáveres de animales sin haber participado en su caza. Los carroñeros son útiles para el ecosistema, lo que le estaba diciendo, ¿va? Al eliminar restos orgánicos y contribuir al reciclaje, los restos dejados por los carroñeros son después usados por los descomponedores. Bueno, aquí empiezan a decir cuáles son los carroñeros, impresionante, y dentro de ellos está el cuervo. Entonces, hermano, para que salir de la pobreza, hay que ser proactivo. ¿Por qué vas a ir sobre lo que ya está, pues? Un ejemplo. Y ya, es más, ya ni voy a hablar de los demás, solo voy a poner ejemplo y oramos y nos vamos. Ya tranquilos, cada quien para su casa. Unos con la panza llena y otros deseando. Los piratas son carroñeros. Porque los piratas lo que hacen es copiar lo que alguien hizo. O sea, cazó, el otro cazó, fabricó, hizo lo que tenía que hacer, y el otro es carroñero, solo agarra, ¡pau! Y encima de eso empieza entonces él a hacer las cosas. Entonces, en lo macro, ¿verdad? Los piratas son carroñeros. Entonces, mire, pues. Un familiar a usted le está ayudando, dándole suéteres para que usted los venda. Y como está haciendo frío, le está yendo bonito. Entonces usted ahora dice, bueno, puedo ganar más si veo dónde los está consiguiendo este. Entonces va y le quita a su proveedor. Perdónenme, pero eso es ser carroñero. Y no agradecido con el que le dio hasta crédito, le dio los suéteres, para que usted los vendiera y le pudiera pagar a él y él a su vez pagarle al otro. Es un intermediario. Si usted quería, y yo no estoy diciendo que no se pueda conseguir algo más económico o una mejor fuente. No estoy diciendo eso. Pero ahí ya viene el ser interactivo, el proactivo. Ahí usted puede decir, pues chica, esos suéteres se venden bastante para esta fecha. ¿Y no será que los que vienen de China me los pueden dar más temprano? Y tengo mi cuate que se va para la China. Porque yo oí que alguien le dijo, ándate a la China. Entonces, a mí se me hace que este va para allá, ¿verdad? Entonces, le voy a hablar para ver si él puede hacer el contacto, que compre allá, me lo traiga con esto que este pistillo que yo gané aquí. Pero lo que la gente piensa es, con este pistillo que yo gané aquí, lo que voy a hacer es que me voy a Estados Unidos. Le voy a pagar al coyote y me voy a ir. ¿Y por qué no agarra ese dinero? Y se vuelve proactivo. Y dice, voy a poner un negocio.
Y se va con el Señor y le dice: Señor, mira, Padre, yo necesito esto. Tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Señor, dame una idea. Dime qué es lo que tengo que hacer. Y hay ideas de ideas, algunas que le funcionan a las personas y a mí no me parecen muchas, muy buenas, pero para ellos, por ejemplo, hubo un hermanito, y ya con esta me despido, que el Señor hace muchos años le dio una su idea. Y la idea es que él se dio cuenta que en los hoteles los jabones que usaban los desechaban rápido. Una sola vez se bañaba el cuate, al día siguiente seguía su camino y se quedaba ahí. Entonces él dijo: ya sé lo que voy a hacer. Entonces empezó a recoger basura de los hoteles. Vengo a ayudarles a recoger basura, sí. Y empezó a llevarse los jabones que desechaban. Los empezó a procesar de nuevo y los hizo más pequeñitos. Los hizo pequeñitos porque se dio cuenta que el jabón grande, no sé. Entonces empezó a procesarlos y sacaba unos jabones así pequeñitos, hermano. Que uno siente que se está lavando con los dedos solamente, ¿va? Y los empezó a vender. Claro que cuando nos lo contaron a mi esposa y a mí, mi esposa dijo: ay, chis, yo ya no me vuelvo a lavar con un buen jabón de hotel, dijo, ¿ah? Y tenemos que llevar nuestro propio jabón. Pero a él se le ocurrió eso y salió de sus deudas. Entonces, hay una cantidad de ideas, hermano, que están ahí para que nosotros las hagamos y salgan de los problemas, hombre. Pero no hay que... Este tema lo vamos a tener que seguir. Perdón, los cumpleañeros tienen la culpa. Suban mejor mis hermanos porque... Pero aquí tendríamos que explicar lobo, víctima, sombra, imagen, ídolo prohibido. Y después tendríamos que explicar, porque estos son los que agarraron aquí en Jueces capítulo 7, verso 3. Pero hay cinco reyes madianitas que aparecen en Números. Y esos son cinco potestades que empobrecen a la gente. Entonces hay que batallar contra ellos en el nombre de Jesús. Ok, entonces yo, antes de que nos vayamos, quisiera solo hacer una breve recapitulación de esto. Yo quiero que salgas de este lugar con una idea impregnada en tu espíritu. Dios te ama y no quiere que estés pasando a tres menos cuartillo. Dios es bueno. Dios es bueno. Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Lo dijo el Señor, lo dejó escrito. Dios es bueno y te ama y te quiere proveer de todo. Es una cosa que quiero que lleves en tu corazón. Que si no tienes, no es porque Dios no te ame, sino porque estás en un proceso. La otra cosa que quiero que quede bien claro es que quiero que te comprometas delante de Dios a hacer tu presupuesto y, si ya lo tienes, a revisarlo junto con tu cónyuge, con tu pareja. Y quites las cosas que son superficiales, superfluas, que tal vez solo son deseos, y dejes lo necesario si es que estás atravesando alguna necesidad. La otra cuestión es que tengas fe en lo que hemos estado ministrando. La Santa Cena va a matar, va a aplastar a los madianitas. Yo, en el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de pobreza en medio del pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, yo, Señor, levanto mi voz con súplica delante de ti. Primeramente con agradecimiento, porque nunca nos ha faltado nada y tú has sido el que nos ha provisto de todo. Pero vengo con súplicas delante de ti, Señor. Mira a este pueblo, bendícelo, Señor, aún en lo material, aún en lo económico. Y permite que la bendición que venga sobre ellos los enriquezca y no añada pobreza ni tristeza. Señor, yo te ruego por ellos, que
que los bendigas abundantemente y que la abundancia que venga no les sirva de tropiezo ni de estorbo, como a aquellos que su mesa se les volvió un lazo. Bendigo a este pueblo, Señor, como siervo tuyo que soy, que me has dado autoridad para bendecirlos, bendigo, pronuncio esa bendición sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo creo con todo mi corazón. Recíbelo, hermano, por favor. Recíbelo. Yo sé que muchos que están en una necesidad extraordinaria en este momento y tienen que saber que el Señor hace la obra. Usted haga lo que tenga que hacer y Dios hará lo que Él sabe hacer. Vive ordenadamente delante de Él, no desordenadamente. Nunca te va a faltar nada. En el nombre de Jesús, si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo en este momento, no puedo dejar de darle el espacio. De tal manera que si hay alguien que quiere entregarle su vida, venga acá y déjeme bendecirlo antes de que nos vayamos. Gloria a Dios por las personas que puedan estar viniendo. Estamos todavía en tiempo, no hemos pasado el horario. Yo a veces estoy preocupado por el horario, ¿verdad? Porque sé que son días laborales, ¿verdad? Ah, qué linda esta nenita que viene aquí a recibir a Jesús. También vienen otras personas, un joven, un varón, otra persona, un varón. Gloria a Dios. Dios tiene tantos planes, hermano, mire, qué bendición. Es Dios derramándose en medio de nosotros, hermano. Tenemos que estar bien claros de que esto solo lo puede hacer Dios. Ningún hombre, ningún hombre, ningún hombre. Gloria a Dios. Bienvenido, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Día a día el Señor trae a los que habrán de ser añadidos a la iglesia, ¿verdad? Vamos a orar, extienda sus manos para acá y si alguien en el transcurso de la oración desea venir todavía, lo puede hacer con toda libertad. Padre, gracias, Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias por estas personas que están viniendo a abrir su corazón. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús yo te pido que tú entres con tu espíritu vivificante, vivifique su espíritu también, Señor. Por favor, vivifica su espíritu, vivifica su espíritu. Hazlos nacer de nuevo, papito lindo, por favor, hazlos nacer de nuevo y que sus ojos puedan percibir, sus ojos espirituales, las cosas invisibles del reino de Dios. Por favor, que su nombre quede plasmado en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado y nunca se aparten de ti, en el nombre de Jesús. Alzaré mis ojos a los montes. Aleluya.